Salvar una vida. Estamos aquí para recordar la vida de Roger Andrew Dodson. Sabemos que tenía una vida por delante. Le damos gracias a Dios por los años que vivió. ¿Y bien, qué quieres hacer hoy? Esta vez lo tengo, amigo. Di con una mina de oro, seremos ricos. Nos volverán a castigar. Jake, ese es un riesgo que estoy dispuesto a correr. ¿Dulce o truco? Niños, estamos en julio. Me encanta lo que hizo con sus manos. Estás loco, amigo. Dios, no siempre entendemos por qué. Elegimos confiar en ti aún en nuestro dolor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Lo lamento tanto. Oh, Jake. Aprecio tanto que vinieras, ustedes dos. ¿Habían hablado últimamente? ¿Él te dijo algo? Primer año. Fue la última vez. Y bien, amigos, el partido está 15-13 cuando faltan segundos para que finalice. Y ahora veremos en acción a la estrella del equipo de los Piratas, Jake Taylor. Oye, esa última cesta estuvo increíble. Supongo que es suerte de primer año. Gracias. ¿Y qué es ese símbolo en tu bolso? Es el símbolo de la Universidad de Louisville. Jugaré allí algún día. Está bien. ¿Irás a la fiesta? Sí. Espera, ¿qué? ¿Cuál fiesta? Eres muy gracioso. Podemos ir juntos. Dame tu número. Claro. Oye, Jake. Hola, Roch. Oye, mi amigo Roger, íbamos a salir esta noche. ¿Está bien si nos acompaña? En realidad, no sé si se sentirá cómodo, si sabes a lo que me refiero. Espera un segundo. Hola. ¿Estoy viendo cosas o estabas hablando con Amy Briggs? Sí. Vámonos ya, me muero de hambre. Roch, no puedo ir.
¿Cómo? Quedamos en salir esta noche. Amy me invitó a una fiesta. De acuerdo, eso suena bien. ¿Y dónde es la fiesta? Tú no puedes ir. Oh, entiendo. Ahora las cosas son diferentes. ¡Roger! El primer año. La última vez que hablamos fue en primer año. Una semana antes del funeral. Aquí tienes, cariño. Gracias. ¿Dónde está el mío? Pídele a tu novia que te lo traiga. ¿Sabes que no tengo novia? Sí, tampoco un rico café. Te agarró en esa, amigo. Quien me agarró fue tu mamá. Es una mujer muy atractiva. Nos llevamos muy bien. Después te contaré todo. El grande y feo. Duke no acepta una broma, oye, ¿cierto? Oye, te vuelves a meter conmigo y voy a patearte el trasero. Está bien, lo siento. De acuerdo. Escucha. Lo siento. Sin resentimientos. ¿Quieres salir de aquí? Sí, por favor, no quiero ver un baño de sangre. Tranquilo, amigo. Lo siento. En serio. Oigan, miren a este tonto. ¡Esperen! ¿Qué sucede? Nada. Muy bien. Salud. Por nosotros. Por nosotros. Nosotros. Por ti. Por mí. Faltan 8 semanas para que te vayas a Louisville. Sí, para estar lejos de mis padres. Vamos, tu mamá no es tan mala. Pero mi papá no me dejará en paz. Tú lo conoces. Trata de vivir sus sueños a través de mí. Bien, entonces yo me enfrentaré a él. ¡Oh! Mira esos músculos. Eres muy fuerte. Creo que podrás con él. Claro que sí. Claro que sí. Sabes, creo que seríamos padres geniales. ¿Quién dijo que quiero hijos? Yo quiero. Ese es un buen punto. Muy, muy buen punto. ¡Detente! Oh. Dame eso. ¿Sabes? Te escribí una carta de amor. ¿Una carta de amor? Como si te gustara escribir. Solo lee. Está bien. Veamos. ¿Irás a Louisville? Sí. ¡Te aceptaron! Te lo tenías bien guardado. No sabía que eras tan brillante. Bien, tuve que esforzarme mucho para escondértelo.
Eso significa que estaremos juntos igual que ahora. Amy Briggs, eres increíble. Te amo. ¡Amy es increíble! Quedan 10 segundos para finalizar el juego. Es ahora o nunca. Jake dando lo mejor de sí. Y vamos. Y allí va. Cinco, cuatro, tres, y la lanza. Dos, uno. Y gracias a Jake, el equipo de la Universidad de Louisville se convierte en campeón nacional. Roger, ¿qué haces? Tranquilo, Jake. Todo estará bien. Estamos en vivo en la secundaria Pacific, donde los estudiantes vuelven después de 2 semanas, cuando el estudiante Roger Dawson abrió fuego en la escuela para luego quitarse la vida. El cuerpo de seguridad de la escuela trabaja en conjunto con la policía local revisando bolsos e identificaciones de estudiantes. Vemos presencia de psicólogos para ayudar a los estudiantes. Les mantendremos informados. Estaba aterrada. Horrible. Pensé que iba a morir. ¿Lo conocías? Era un pobre chico. Hola, amigo. Hola, señor Wills. Fuiste al funeral. No sabía que eras amigo de Roger. Desde hace mucho. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Hablaste con un consejero? No. Deberías. Estoy bien. Piénsalo. Roger Dawson impacta al quitarse la vida. Fui afortunado de no haber estado ahí. Yo sí. Yo sí estuve allí. ¿Y por qué seguimos hablando de ese sujeto? Ese pequeño fenómeno nos hizo perder 3 juegos. ¿Quieres callarte? Fue intenso. No, lo que es intenso es el juego contra los gatos montañeros. Eso es intenso.
juego está que arde, amigos. Solo quedan 15 segundos de juego. Jack Taylor tiene la pelota y busca un espacio. 67 a 68. Oye, Jake, buen tiro. Gracias. ¿Lo conozco? ¿El funeral de Roger? Es el pastor. Sí. Mis amigos me llaman Chris. Buen tiro. Bien, solo quería presentarme. Genial. En realidad no soy muy religioso. Yo tampoco. Con que aquí estás. Sabes, todos quieren estar contigo hoy. Genial. ¿Tendrás tiempo para mí? No. Oye, Amy, él es Chris. Hola, es un placer. Encantada. Oye, todos nos esperan. Sí. Oye, sé por lo que estás pasando. Así que si quieres hablar... Bien, pequeño. Busquemos a mamá. ¿Quién es él? ¿Chris? ¿No nos vamos? Sí. Oye, aquí tenemos a la estrella. Hola. Hola, linda. Diviértanse, será grandioso. Oye, hermano, ¿viste eso? ¡Sí! ¡Que comience la fiesta! ¡Todos es Jake! Esto es para ti. Gracias. Escuchen. Por Jake, quien siempre me apoya. Oye. Mira esto, amigo. ¿Guerra de hechiceros? ¿Sabes algo? Hay un tonto en la escuela que juega este juego. Se lo di y me juró que vendría. Vendrá disfrazado de hechicero. ¡Hoy! Amigo, estás loco. ¡Vamos a divertirnos! Clínicamente loco, nada más. Eres muy afortunado. Consíguete la tuya. La tuve y se me fue. ¿Hablas en serio? Oigan todos, miren cómo vino disfrazado este mariposón. ¡Qué lindo disfraz! ¡Oye, espera! ¡No te vayas! ¡Vamos, baila! ¡No te vayas! ¡Vuelve pronto, por favor! Es muy gracioso. Esta noche nos espera algo grandioso.
eso. ¡Vamos! Es la policía. Vístete. Oh. Hagámosla de nuevo. No estoy bromeando, vamos. Sabes que lo quieres. Jake. ¿Sabes qué? Al diablo. ¿Quieres perder tu beca? Adelante, haz lo que quieras. Tranquilo, amigo. Están en problemas. ¿Dónde está mi auto? Amy. Doug. Es Jake. ¿Dónde estás? ¿Qué dónde soy yo? Yo estoy aquí en la fiesta. Estaba hablando contigo. Amy se llevó mi auto. Ven a buscarme. Está bien. Matthew, contesta el teléfono. Tú eres mi primo preferido. Oye, es Jake y... necesito un auto. ¿Ya se fueron? Y todavía estoy aquí afuera, caminando, recuperándome. Vengan por mí. Bien. Envíame un mensaje si es que vienes. Odio ese programa. Tú estás... Tu secreto está seguro conmigo, amiguita. ¿Qué? Tengo algo en el ojo. Sí, claro. Oh. ¿Quién llama a las 11:30? ¿Hola? Sí. Está bien, voy para allá. ¿A dónde vas? Otro chico ebrio. ¿Cambiamos el número de teléfono? ¿Sabes algo? Estoy orgullosa de ti. Hola. Genial. Gracias. Demasiados tragos, ¿no? Oh. Oye, Jake, ¿por qué me llamaste? Bien, mis amigos me abandonaron y mis padres se molestarían. ¿Y tu novia?
Hablando del diablo. Se llevó mi auto. Sin duda, esta no es tu mejor noche. Y brindaré por eso. Yo, sí. Esta no es mi casa. Sí, lo sé. No puedo dejar de pensar en él. Estaba viviendo un infierno y nadie lo sabía. Una vez fue a nuestras reuniones. Debió ser su último intento, pero no funcionó. Disculpe un segundo. Hola, soy Chris, ¿cómo estás? Hola. Es bueno tenerte aquí. Bueno, ¿a qué escuela vas? Yo... Chris. Discúlpame un segundo. No había podido venir. Me alegra verte. Lo perdí. Había un chico en la fiesta de esta noche y no lo dejaron entrar porque no era lo suficientemente genial. ¿Qué no era lo suficientemente genial? Los otros chicos no querían a Roger cerca y lo abandonaron. Se metían con él, se burlaban de él. Y él nunca dijo nada. Sé a qué te refieres. Pero buscamos la forma en que nos tratan. Yo era su único amigo. Y yo lo veía todos los días, caminando a la escuela. Y yo... ni siquiera lo saludaba. Los dos la estaban pasando mal, ¿no? Vives al doblar la esquina, ¿no? Sí. Y bien, ¿a qué se refería cuando dijo que no era religioso? No lo soy porque no he tomado los votos. ¿Pero no es como un cura o...? ¿O algo así? Deberías venir mañana. Y lo verás. No lo sé. No es lo tuyo, ¿eh? Bien, dejé a mi familia un sábado por la noche para recoger a un chico ebrio. Buenos días, cariño. ¿Cómo estuvo el viaje? Lamento haberme perdido el juego. Tratamos de volver anoche, pero tu papá tenía mucho trabajo. ¿Dónde está? Te luciste ayer, ¿no es así? Sí, papá, fue una locura. Me coloqué y sabía exactamente a dónde tenía que ir. Faltaba un segundo, tomé la bola y golpeé el piso y... Escucha, hijo, tómalo con calma. No te arriesgues tanto con esos juegos tontos, ¿está bien? Pero, papá, yo... Solo digo que tengas cuidado. No vayas a hacerte daño y pierdas tu beca. Sabes que no entrarías de ninguna otra forma. No con tus notas. Así que usa la cabeza.
Regresaré en la noche. ¿Trabajarás un domingo? Acabas de llegar. Alguien tiene que pagar las cuentas. Lo que tu padre quiere decir es que estamos orgullosos de ti. Sí, lo pude sentir en el único juego al que ha ido. Está muy ocupado con el trabajo. Mamá, ya deja de defenderlo. Eso ¿no es lo entiendes? Es mi vida, no la suya. ¿A dónde vas? A la iglesia. Es así. Entonces, ¿cómo le oramos a Dios? Mi parte favorita es aquella que comienza con la palabra recordar. Cada vez que Jake decimos Taylor. Esa palabra... ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿A qué te refieres? Bien, ¿no pareces del tipo religioso? Yo solo buscaba a Chris. Está aquí atrás. Sígueme. ¡Dani! ¡Qué gusto verte! Dile a tu padre que su sermón está mejorando cada día. Serás igual que él. ¿Tu papá es cura? Sí, algo así. Jake, ¿verdad? Sí. Yo soy Andrea. Bienvenido y... aquí está tu etiqueta. ¿Ahora tiene un arco iris? ¿No recibiste mi mensaje? No te preocupes, puedo prestarte esto. Gracias. Bien, chicos, es así. Podemos saber todo esto y podemos leer este libro hasta que Moisés vuelva a estar de moda. Ella me asusta. Hasta que permitamos que esto cambie la forma en que vivimos. Es una pérdida de tiempo. Así que deberíamos preguntarnos... ¿qué haremos al respecto? Porque sé que quieren irse. La pregunta es, ¿qué harían por $20? ¿Besarías a un perro? ¿Llevarían a su madre al baile de graduación? Yo llevaría a tu mamá a esa atracción. Bien, ya sabemos lo que haría Billy. Todos haríamos algo por $20, pero ¿qué harían por un centavo? ¿Llevarías a tu mamá al baile? ¿Besarías a ese perro? Lo más insólito es que tratamos a la gente de la misma manera. Algunos valen nuestro tiempo y otros nos pasan por el lado como si no valieran nada. La semana pasada oficié el funeral de Roger Dawson. Tal vez no lo sepan, pero Roger vino aquí el domingo pasado. ¿Saben? Es fácil culpar. La semana pasada Roger le echó un vistazo a su vida y se dijo, no valgo la pena. Así que lo que fuera que esperaba encontrar aquí, es obvio que no lo encontró. ¿Lo entendemos? Porque si no, las consecuencias serán enormes. No quieres hacer esto, amigo. Tú no sabes nada. Start to worry, it's a hurry. Take your time. My passion's fading. Oye, Jake, ¿viniste? ¿Estás bien después de anoche? Sí, lamento llegar tarde. No, es grandioso que vinieras. Me gustó tu discurso. Gracias, lo agradezco. ¿Y tu novia aún tiene tu auto? Sí. Si me esperas un momento, puedo llevarte a casa. Claro. Bien, vamos. ¡Joey! Hola, Mike. Sara, adiós.
¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Roger? También me lo he preguntado. Es que Roger se suicidó así como así. ¿Qué le dice eso? No lo sé. Cosas así lo hacen a uno pensar. Es como... Yo he pasado toda mi vida tratando de ser una estrella en el baloncesto, ¿y cuál es el sentido de eso? Mi papá es exitoso, pero él y mi mamá no son felices. Se odian. Al menos Roger ya no sufre. Sí, bien. Tal vez la vida es algo más que eso. ¿Cómo qué? ¿Dios? No, iba a decir... Sabes, me encantaría terminar esta conversación, pero creo que tienes compañía. ¿Crees que me vio? Hablaremos después. Está bien. Buena suerte. Jake. Esto es para ti. ¿Qué es esto? Solo échale un vistazo. Hola. Hola. ¿Dónde has estado? Te llamé mil veces y no tienes la decencia de devolverme la llamada. ¿Me perdí la parte en que te disculpas por llevarte mi auto? Tienes que estar bromeando. ¿Acaso sabes por lo que me has hecho pasar? ¡Di algo! Hoy fui a la iglesia. ¿Sí? Mi papá iba a la iglesia y aún así nos abandonó. Yo no soy tu papá. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Y quién es ese sujeto con el que andas ahora? ¿Qué quieres que haga? ¿Ah? ¿Que me disculpe porque tú te llevaste mi auto? De acuerdo, lo siento. ¿Es todo lo que dirás? ¿Que lo sientes? Amy, este no es un buen momento. Tengo muchas cosas en mi cabeza. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Eso es todo? ¿Me haces el amor el sábado y te confiesas el domingo? ¿Así serán las cosas? No sabes de lo que estás hablando. Bien, al menos yo hablo. ¿Sabes el chico que se suicidó? Sí. Yo lo conocía. Es triste, pero en serio, no es que él... ¿Importe? No, iba a decir que él no era tu amigo. Éramos mejores amigos. Hemos salido durante años y ni siquiera lo conocí. Crecimos juntos. Bien, un antiguo amigo tuyo entra a la escuela y trata de matar a gente. ¿Y tú te sientes mal por eso? Tienes que olvidarlo, ¿de acuerdo? No es tu culpa. Entonces, ¿de quién es? De él, de sus padres, no lo sé. Pero no era tu trabajo cuidar de él. Deberías cuidarme a mí. Es solo que hay tanto en qué pensar. Yo sé en lo que estás pensando. ¿Crees que Dios existe? ¿Cómo dices? Estás comportándote tan extraño. Vamos, te llevaré a casa. ¿Me das mis llaves? No lo haré. Hola amigos, gracias por escucharme. Este es el primer día de nuestra serie de preguntas sobre la vida. Hoy día mucha gente se pregunta por qué suceden tantas cosas malas, pero la pregunta clave es por qué nadie hace nada al respecto. Yo mismo me hago esa pregunta y quisiera que ustedes hicieran lo mismo. Vamos, enciéndelo. Sí, vamos, hazlo.
Esta semana será un infierno. Con todos esos psicólogos aquí, realmente apesta. ¿La temporada terminó? No más pruebas de drogas. Era un idiota. Ni siquiera tenía una vida. ¿Qué? Nada. Me pregunto qué pensaría Chris de esto. Ni lo sospecha. En la Biblia no dice nada sobre fumar hierba. ¿Y qué hay con Dios? ¿Crees en esa basura? ¿Tú no? Creo en lo que creo. ¿Cómo estás, Jake? Te traje esto. Olvídalo, ya tengo uno. Pensé que... bien. Café con canela, mi favorito. ¿Hueles a hierba? No es mía. Sí, claro. Jake. Hola. Hola. Andrea, ¿cierto? Sí. ¿Cómo has estado? Todo bien. ¿Alguna vez te han preguntado cómo te va en realidad? Estoy bien. El día no ha resultado como lo tenía planeado, pero... Fue bueno verte en la iglesia. ¿Irás mañana en la noche? ¿Mañana? Oh, Chris no te dijo. Los martes son los grupos de juventud. Nos reunimos en la iglesia. ¿Vas a la iglesia 2 veces a la semana? Oh, por Dios. Te estoy asustando. Oh, lo siento. Natalie, Carla, él es Jake. Hola. ¿Cómo están? Jake, ¿qué ocurre? ¿Qué haces, amigo? Doug, Andrea. Hola. Natalie y... Carla. Carla. Oh. ¿Me estoy perdiendo de algo? En realidad, Jake y yo hablábamos sociología. De... Muy bien, ahora vámonos. ¿Qué haces con esas chicas? Jake, ¿cuánto llevas aquí? Todo el día. ¿Por qué no entraste? No lo sé. Yo... no estoy seguro. ¿Sobre qué? Bueno, yo creo que tú sí crees. Pero ¿por qué hay tantos farsantes allí? Sé que hay gente falsa en el grupo, pero eso es inevitable. No sé, supongo que siempre habrá gente que tendrá miedo y dispuesta a conformarse. Pero no se trata de eso. Se trata de ti. ¿Qué harás tú? Yo diría que no me quiero conformar. ¿Vale la pena? Sí, también me hacía las mismas preguntas. Pero en algún momento tendrás que preguntarte de qué quieres que trate tu vida. Pasé muchos años tratando de entenderlo, actuando como si todo estuviera bien. Y llegó un momento en el que supe las respuestas en mi corazón. ¿Hay algo más? Yo soy feliz. Para mí no es suficiente. Si estás dispuesto a buscar, no digo simplemente intentarlo, entonces te digo que te parecerá mucho más que valioso. No me convertiré en un cristiano. Bien. Yo no quisiera eso.
Suicidio entre los adolescentes. Sí. Hola. Hola. Te perdono. Es bueno ser perdonado. ¿Te llamé ayer? Sí, mi teléfono se dañó. Oh, sí. A eso me refiero. Estoy de acuerdo. Jake, tendremos fiesta el viernes en la noche. Hermano, los campeones estarán allí. Y tú eres el hombre, la estrella. Sí, veré. Veré si puedo ir. Porque Jake Taylor se pierde las fiestas. Nos vemos allá. Sin duda irá. ¿Podemos fingir que los últimos dos días no pasaron? Dicen, chicas, se divierten, así me gusta. Sigan en eso, estamos aquí para divertirnos. Muy bien, escuchen todos. Quiero presentarles al hombre con el récord invicto, el campeón, Jake Taylor. Fabuloso. Jake. Bien, chicos, por favor escuchen. El momento que estaban esperando ha llegado. Es la hora del choque de los titanes. Será una pelea justa. Todos conocen las reglas, ¿no es así? ¡Que empiece el combate! Y lánzalo. ¿Qué ocurre? Jake, oye, aún no has terminado de jugar. Lo siento, no puedo seguir haciendo esto. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que ocurre? Hasta aquí llegué. ¿Hasta aquí llegaste? ¿Qué demonios, Jake? Eres un cristiano. No, solo estoy investigando cosas. ¿No crees que te estás apresurando? No. No lo sé, tal vez, pero... Solo sé que necesito hacerlo. ¿No puedes investigarlo y seguir siendo el mismo Jake? ¿El mismo Jake que juega a lanzar una pelota en un vaso? ¿Qué es eso? No sé si me gusta ese Jake. A mí me gusta ese Jake. Es el Jake del que me enamoré en el primer año, por el que me inscribí en Louisville, alrededor del cual he planeado mi vida. ¿Aún se trata de ese amigo tuyo que se suicidó? Tal vez, no lo sé. Te dije que no fue tu culpa. Tú no jalaste del gatillo. ¿Por qué sigues diciendo eso? ¿No me escuchas? Yo sé que no lo maté. Yo sé que no jalé el gatillo. Yo sé que no hice nada. Ninguno de nosotros lo hizo. Ese es el punto, Amy. ¿Por qué no hice nada? Eres el capitán del equipo de baloncesto. Estás a punto de graduarte. Tienes una novia. Estás ocupado. Él me salvó la vida. ¿Cómo dices? En sexto grado,
evitó que yo fuera atropellado y él resultó herido. Es de eso de lo que se trata. ¿Qué? Él te salvó la vida y crees que le debes algo. Si no lo conociera, ¿crees que hubiera podido salvarlo? No lo sé. De acuerdo, pero tienes que superar esto. No hay nada que puedas hacer para traerlo de vuelta. Creo que es la primera vez que escucho algo así. Siento como si ya no te conociera. Me siento tan solo. Como si fuera la única persona en el mundo que se siente así. Y ni siquiera importa. No es importante, no es importante. Tal vez porque no soy importante. Grito con todas mis fuerzas. Hago todo lo que puedo para que me escuchen. Sin embargo, el silencio suena más fuerte que mis gritos. ¿Qué puedo hacer para que me escuchen? Aparte de hacer amigos en este mundo, destruir mi vida. ¿Morir? Solo quiero a alguien que me escuche y que no se moleste conmigo porque no soy feliz. Porque no lo soy. No soy feliz. Siento que estoy atascado en un mundo donde nadie me quiere. En un mundo tan diferente a mí. Donde yo no puedo encajar con el que me entienda. En donde pueda gritar tan fuerte como quiera, pero esos gritos se desvanecen porque nadie sabe realmente cómo escuchar. Tal vez esto se los muestre. Bien, chicos, necesito 4 voluntarios que demuestren determinación, voluntad y locura ilimitada. Bien, necesito Mod, César, Paul y Larry. Bien, chicos, vengan. Vengan. Bien, bien. Damas y caballeros, el reto de hoy trata de gaseosas por el más rápido. ¿Están listos? En sus marcas... ¡Listos! ¡Y! ¡Oh! Esperen un momento. Olvidé una de las reglas. Necesito que se quiten un calcetín y que lo coloquen sobre la lata. ¡Oh, Dios! Eso es asqueroso. Vamos, chicos. Eso sabrá delicioso. No sean tímidos. Vamos, vamos. Colóquenlos. Sí. ¡Bien! ¿Están listos? ¿En sus marcas? ¡Listos! ¡Y! ¡Vamos! ¡Oh, esperen un momento! Casi olvidé la última regla. Necesito que le pasen su lata al compañero de al lado. ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Sí, señor! ¡Ya! ¡Bien! ¡Tenemos al ganador! ¡Bien! ¡Bien, bien! Chicos, vuelvan a sus asientos. Estuvieron grandiosos. Escuchemos la banda. Hola, ¿viniste? Andrea, ella es Amy. Me alegra mucho que hayas venido. Bien, solo quería acompañar a mi novio. Fantástico. Tengo que irme. De verdad me alegra que me vengas. Creo que le gustas a esa chica. How good it is.
todavía. Está bien. Amy, espera. Espera. ¿No puedes llevarme a casa? No. ¿No? Vamos, acabamos de llegar. ¿Qué es lo que te pasa? No les permitiré que me juzguen. ¿Quién? ¿Son ellos o soy yo, Jake? ¿Podrías quedarte 10 minutos más? Quiero que conozcas a Chris. Hay algo de lo que quiero hablarte. ¿Qué cosa? No quiero hablar de eso aquí. Amy, no caeré en tu trampa. ¿Sabes qué? No importa. Se realizó una encuesta para saber cuáles son los lugares donde los jóvenes menos quieren estar. Y entre los primeros lugares estaban la escuela, el dentista, la oficina del director. ¿Y saben cuál estaba en primer lugar? La iglesia. Aburrida, crítica, hipócrita. ¿Por qué se le considera todo lo opuesto a lo que esta nos enseña? ¿No se supone que deba ser así? Se supone que es un lugar donde no tienen que fingir que tienen todo resuelto o que no tienen problemas. Es un lugar donde pueden venir y ser quienes realmente son y no sentirse juzgados. Tómense 30 segundos de silencio, y quiero que se hagan esta pregunta. ¿A quién juzgo? Oye, ¿viste el juego el domingo? Tiene unos senos muy bonitos. Lo vi ayer, sí. No puedo creerlo. ¡Diablos! ¿Ninguno de ustedes escuchó lo que él dijo? Mi novia vino hoy y se fue porque se sintió juzgada. Y nadie se dio cuenta. Roger fue a la escuela y comenzó a disparar. Yo lo conocía. Él no estaba loco. Y nadie jamás se detuvo y preguntó, ¿por qué? ¿Cómo se llega al punto donde la única opción es matarse? Hay gente suicidándose y ustedes beben gaseosa a través de un calcetín. Es decir, ¿cuál es la idea de todo esto si eso no los hará cambiar? ¿Qué crees que deberíamos hacer? No lo sé. Podríamos reunirnos en la escuela. ¡Tonta! Es una buena idea. ¿Qué les parece si almorzamos juntos? ¡Jake! Hola, papá. Hola. Tu mamá me dijo que fuiste a la iglesia otra vez. ¿Dos veces esta semana? Sí, la otra vez fue el grupo de juventud. Ah. Oye, no tengo nada en contra de la religión, pero ¿tienes tiempo para eso? ¿Tiempo? Sí. Estás en el último año. Puedes perder la beca si baja tu rendimiento. ¿Estás entrenando? Sí. Más te vale. No querrás ser mediocre. Si quieres tener éxito, tienes que esforzarte. Eso lo entiendes, ¿cierto? Tienes toda la vida por delante. No lo eches a perder. Seguro, papá. No. No voy a decepcionarte. Buena charla. Creo que nadie vendrá. Sí, tal vez.
Hola, ¿qué trajiste? Eso es. Life gets a little better. Life stays a little gray. Live it up, live it long. You can always count on those unexpected moments when the pleasure just sweeps you away. But we were made for something better. Something better than this inconsistency. So why you wait to respond to what's really going on? Under shame, under doubt, what the whole thing's all about, saying. Hola. Hola. Mis amigos y yo estamos almorzando allá. ¿Quieres acompañarnos? Estoy estudiando para un examen. Lo siento. Está bien. Solo quería saludar. Soy Jake Taylor. Johnny García. Oye, eres amigo de Roger, ¿cierto? Hola, soy Andrea. Él es mi nuevo amigo, Johnny. Hola. Y bien, ¿nos acompañas? Tiene tarea. Sí, estoy estudiando para un examen. Bien, estaremos aquí todos los días. Nos vemos, Johnny. ¡Vamos! ¿Qué diablos? ¿Necesitabas ayuda, Jake? ¿Cuál es tu problema? Solo quiero ejercitarme. ¿Seguro que tienes tiempo para ejercitarte? ¿No tienes que ir a una reunión secreta de cristianos? ¿Qué te importa, Doc? Desde que te volviste religioso, ya no tienes tiempo para tus amigos. Te he invitado a almorzar con nosotros todos los días. Nosotros. ¿Ves lo que haces? ¿Nosotros? Oye, tú y yo hemos sido amigos desde el sexto grado. Y siempre se ha tratado de ti. Jake el atleta, Jake el rey del baile. ¿Sabes que es verdad? Adivina quién le hará el amor a Amy esta noche. Ella te está usando. Jamás haría eso. Es demasiado buena para ti. ¡Oye, vete de aquí, Jake! ¡Oye! ¡Johnny! Hola. ¿Quieres que te lleve? No, estoy bien. Vamos. Súbete. Estuve viendo el blog de Roger y, te vi allí. ¿Eran amigos? Sí, hablábamos mucho, pero no en persona, en el blog nada más. ¿Tú sabías que él iba...? Ya sabes. Yo no... No pensé que hablaba en serio. ¿Así que lo sabías? Solo pensé que eran cosas que se escriben en línea. ¿Y no le dijiste a nadie? No, yo juro que no creí que hablaba en serio. Lo siento. No estoy molesto, solo...
Te quiero saber qué pasó. ¿Has pensado en lo que él hizo? ¿Suicidarme en la escuela? No. No quise decir eso. Yo no soy Roger, ¿está bien? Es aquí a la derecha. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Tienes algo bueno? ¿Supiste que Chris se metió en problemas? ¿Por qué? Eso que ocasionaste en la iglesia fue increíble, amigo. ¿En serio? Sí, en serio. Nunca me dijo nada de eso. Por supuesto que no. Un atleta estrella como tú en nuestra iglesia no quiere arruinarlo. ¿A qué te refieres? Ya lo he visto antes. Así es como trabajan estos sujetos. Como sea. ¿Tienes tarea hoy? No. Ven acá. Welcome to the farm. Welcome to resistance. The tension is here. The tension is here. Between how it is and how it should be. Oye, puedes olvidar todos los nombres, menos el de este sujeto. Hola. Chris, Johnny. Es un placer, Johnny. Hola, Johnny. Ven conmigo, quiero presentarte a unos amigos. Diviértete. No sé cómo lo hiciste, pero este lugar es diferente debido a ti. Oye, el otro día cuando dije todo aquello, ¿te metí en problemas? Jake, hemos estado haciendo esto por mucho tiempo. Y es lo más genial que he visto. No te preocupes por mí. ¿Creen que los caricaturistas van al cielo? Seguro. Lo hace más divertido. Bien, hablando de eso, ¿te divertiste hoy? Sí, me divertí. Es solo que me cuesta un poco estar con la gente. Así que, oye, me preguntaba, ¿con qué frecuencia las chicas se afeitan las piernas? ¿Qué?
Solo me lo preguntaba. Bien. Eso depende de la chica. Eso pensé. Qué lindo. No hemos terminado de hablar. ¿Por qué sacas ese tema ahora cuando voy a una reunión de trabajo? ¿Reunión de trabajo? ¿En la noche? No te atrevas a acusarme. Trabajo todos los días por ti. Espera un momento. No tengo tiempo para esto. No te atrevas a irte. Ya llegaste. ¿Escuchaste todo? Escuché completamente todo. No es nada. Tu madre solo exagera. No te preocupes, Jake. Es solo un malentendido. Sí. No te preocupes por nosotros. Preocúpate por ti. No vale la pena, papá. Hola, señora Dawson. Jake. Sabes, no tienes que hacerlo. No me importa. Bien, al menos entra a comer una galleta. ¿Todavía te gustan las nevadas? Por supuesto. Oh, el yeso. Era su insignia de honor. ¿Por qué no te quedas con esa? Sé que a Roger le gustaría. Gracias. Sí. Gracias por las fotos. Gracias a ti. Me ha hecho falta tenerte por aquí. Señora Dawson, lamento mucho no haber estado allí para Roger. No lo sabía. Nadie lo sabía. Y yo era su madre. Y él era mi hijo. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, revisa estas páginas de internet. Haz que mi vida valga. Carga completa. Fue muy divertido. Oye, ¿alguna vez has invitado a una chica a salir? ¿En una cita? Sí. ¿Sí? ¿Crees que saldría conmigo? ¿Andrea? ¿Tienes un plan de juego? ¿Un plan de juego? Es la mejor parte. Si haces sentir a una chica que vale oro, será como un pudín en tus manos. Bien, ¿estarás conmigo cuando se lo pida?
Claro que no. Vimos el hielo. Me preguntaba si querrías salir conmigo esta noche. Ah, oh, qué lindo. Por supuesto. Genial. Conocido a nadie que trajera su propio topping para el helado. Es de caramelos triturados. ¿Quieres probarla? No, gracias. ¿Estás segura? Es muy rica. Yo solía cortarme también. Mis padres se divorciaron en octavo grado y pensé que fue por mi culpa. Fue antes de conocer a Dios. Se supone que las cicatrices sanan, ¿sabes? Johnny, Lo siento. Yo... Oh, déjame. Lo siento. No, está bien. ¿Estás bien? Te extrañé en la fiesta. No he ido a ninguna en más de un mes. Sí. ¿Dónde está Doc? Tal vez esté en la fiesta emborrachándose. Me llevé su auto. Tengo que decirte algo. Estoy... embarazada. Pero, ¿estás... ¿estás segura? Sí, yo... tengo un retraso y me hice la prueba en casa. Estoy segura. Es tuyo. ¿Pero qué hay de Doc? Nosotros nunca. Vaya. ¿Lo sabe tu mamá? Me mataría. Ella tenía mi edad cuando me tuvo. No te imaginas la cantidad de veces que me dijo que me cuidara. Vaya. Sí, ya dijiste eso. ¿Está bien? Oye, sé que esto es demasiado para nosotros, así que decidí no quedarme con el bebé. Quiero abortar. ¿Eso es todo? Jake, crecí sin papá. No permitiré que... Es una decisión que deberíamos tomar nosotros. ¿Nosotros? Jake, en 5 meses te irás a Louisville. Pero yo pensé que... No, Jake, no tendré ese bebé. Pero esta es mi... No, no es tu decisión. Solo creo que deberíamos hablar de esto.
Jake es mi cuerpo, mi futuro. Lo sé, pero creo que te estás apresurando. ¿Sabes lo que pasaría si me lo quedara? ¿Qué? ¿Nunca has visto cómo es? No es fácil. ¿Y qué hay con el bebé? ¿Qué? ¿Tú te encargarás de él? Pensé que esto de la religión te haría más solidario, pero me equivoqué. ¡Espera! ¡Mantente lejos de mí! Amy, por favor, ¿podemos hablar? Mamá, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? Estaré en casa de tu tía. Papá, ¿qué le hiciste a mamá? Está muy dolida. No, ¿qué le hiciste? Tu madre me atrapó con otra mujer. ¿Qué? ¿Que ella qué? Quiere que me vaya. ¿Qué es lo que pasa contigo? Es una calle de dos vías, ¿sabes? No soy solo yo, pero ya terminó. Hemos debido terminar hace tiempo. Yo traté de decírselo, pero... ¡Eres increíble! ¿Lo sabías? Me harté de ti. ¡Jake! ¡Jake! Estoy en problemas, amigo. Es Andrea. Lo arruiné todo anoche. Traté de besarla. Es decir, agarró mi mano y pensé que... No lo sé, amigo. Soy un idiota. ¿Qué debería hacer? Lo que sea. ¿Lo que sea? ¿Qué dices? Esto es importante. Arruiné mi única oportunidad. Ayúdame, amigo. ¿Qué pasa contigo hoy? ¿Quieres saber qué sucede? No importa si lo arruinaste. No importa si no le gustas. No importa si no vuelve a hablarte nunca. ¿Qué dices? Amigo, supongo que no le gustas. No hubiera funcionado. Apestas como amigo. ¿En serio apesto? Por eso te recogí. Es por eso que siempre te defiendo. Es por eso que jamás le he contado a nadie sobre tu pequeño problema. No te necesito. Jamás te necesité. Solo mantente lejos de mí. Ya lo descubriste. ¿Qué? Chris nos pidió que fuéramos amables contigo. Eres su proyecto, algo así. Ja, supongo que fracasó. No sabía que eras artista. Ja.
Estoy en problemas. ¿Qué sucede? Muy bien, mis padres van a divorciarse. Oh, Jake. Lo lamento. Y Amy está embarazada. ¿Cómo está ella? ¿Quiere deshacerse de él? ¿Ya lo decidió? No lo sé. La verdad es que no sé qué hacer. Ella ni siquiera me habla. Necesita saber que no estás sola. Que tú estás allí para ella. Toda mi vida he soñado con ir a Louisville. Ella lo sabe. ¿Y tú crees que ella soñó con salir embarazada ahora? ¿Has hablado con Dios? ¿Dios? No quiero hablar de él. Bien, Dios no te hizo eso. Pero tampoco lo evitó. Es decir, aquí estoy yo, voy a la iglesia, leo la Biblia y esto es lo que obtengo. Él no te está castigando. Entonces, ¿qué está pasando? Toda mi vida se está desmoronando. Esto no está funcionando. No vale la pena. Oye, Dios no es un pequeño genio o una máquina dispensadora. No solo vale la pena porque mejore tu vida. Él está contigo. Entonces, ¿por qué mi vida se desmorona? Bien, tal vez ya se desmoronaba y ahora te das cuenta. Mi vida estaba bien. Jake, Dios quiere mucho más para tu vida que eso. ¿Cómo qué? No lo sé, no soy Dios. Pero tú tienes que confiar en Él. Yo no lo sé. Oye, estoy aquí para apoyarte. Pero tienen que saber a dónde los lleva su decisión. Y tienen que tomar una. Carta de admisión. Dios, no sé si debo estar molesto contigo, pero lo estoy. Me está pasando todo esto y estoy tratando de hacer lo correcto, pero todo a mi alrededor sigue empeorando. Chris me dijo que debería orar por ayuda y ni siquiera sé a qué se refiere. Solo sé que la necesito. La estoy pasando muy mal. Solo sé que no puedo hacer esto yo solo. Por favor, Dios, dame la fuerza para hacer lo correcto. Centro de Salud Familiar para Mujeres.
¿Qué quieres? Amy, tengo que verte. No puedo ahora. Yo tengo que decírtelo en persona. Yo tomé una decisión. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Estoy bien, solo... ¿Dónde estás, Amy? Estoy en una cafetería en el Plaza. ¿El Plaza? Amy. Amy, ¿qué pasa? ¿Qué quieres de mí? Yo desperté esta mañana y sentí que tenía que hablar contigo. Lamento mucho la manera en que reaccioné el otro día. No sabía cómo te sentías y simplemente lo estaba empeorando todo. ¡Para! ¿De acuerdo? No puedo hacerlo. Lo sé. Los dos podemos. Tú te irás. Espera. No. No puedo dejar que hagas eso. Es tu sueño. Es mi elección. Ni siquiera sabes lo que haces. Amy, lo sé. No puedo estar embarazada. Has pasado toda tu vida tratando de agradarle a todos. Pero lo perderé todo. No me perderás a mí. Tengo tanto miedo. No sé cómo ser una mamá. Yo tampoco. ¿Qué? Es decir, un papá. No sé cómo ser papá. Te apoyaré en lo que sea. En lo que sea que decidas. Está bien. Lo pensaré. Gracias por estar aquí. ¿Qué hacen con eso? Estaba limpiando tu habitación. ¿Qué significa esto? Yo no lo sé. No iré. ¿Cómo dices? Cambié de opinión. ¿De veras? ¿Y cuándo pasó eso? Es complicado. Jake, esta no es la manera de vengarte de mí. No tiene nada que ver contigo. ¿Acaso sabes cuántos chicos matarían por tener una oportunidad? ¿Como tú? Hijo, piensa por un segundo. Esta beca es lo único que tienes. Ya no. Cariño, yo creí que este era tu sueño. ¿Qué sucede? No puedo ir. ¿Por qué no puedes? Amy. ¿Qué pasa con Amy? ¿Qué? Amy está embarazada. Oh, dime que es una broma. Oye, ella no te puede obligar a quedarte. No es así, ¿de acuerdo? Es mi elección. Eliges arruinar tu vida. Supongo que tú lo sabrías. Aquí está tu futuro. Escuché que tu cita con Johnny fue interesante. Sí, fue algo incómoda. ¿Lo has visto últimamente? No, lo he llamado y no me contesta. Espera y lo llamaré de nuevo. Hola, Johnny, es Jake. Estoy con Andrea y queríamos saber cómo estás. Quiero hablarte de algo, así que
Llámame. Solo déjame recoger algo. ¿Por qué siempre somos los últimos en irnos? Es un segundo. Bien, ese video de un parto es lo más horrible que he visto jamás. Lo sé, yo también los he visto y me alegro de no ser una mujer. ¿Y bien? ¿Cómo has estado? No volveré a tener sexo. No digas eso, tu esposa sería una infeliz. ¿Han hablado? Sí. Creo que Amy se quedará con el bebé. Bien. ¿Y tus padres lo saben? Mi mamá lloró. Está preocupada por nosotros. Escucha. En realidad no me importa lo que piense. Escucha, me gustaría hablar contigo y con Amy. Tal vez nos podamos reunir pronto. Jake, padre. Amy, la próxima reina. ¿Es verdad? Eres una perra. De verdad. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿De dónde sacaste eso? Dímelo tú, Jake. No es así. ¿Cómo supe que era una perra? No la llames así. ¿Quieres pelear? ¡Vamos! Es la verdad, Jake. Eso es lo que es una perra. Tú tienes tu pequeño grupo religioso con el que almuerzas todos los días y eres el más farsante de todos. ¿Y sabes algo? No engañas a nadie. No vales la pena. Estamos allá, Jake. Somos pocos hoy. No me digas que no lo saben. Lo sabemos. Bien. Nos vemos. Jake. Realmente no importa. Además, ¿quiénes somos para juzgarte? Claro, porque tú eres perfecta. No. No soy perfecta. Nadie es perfecto. Como digas. Todos tenemos defectos. ¿Cómo dejaste que esto pasara? Amy, lo siento. Te lo dije, todos me odian. No es cierto. Estaremos bien. Ya lo verás. ¿Qué? Gracias. Tengo muchos más si quieres. ¿Por qué eres tan buena conmigo? No lo sé. Solo que supongo que sé lo que es estar sola. Es horrible, ¿no? ¿Y bien, almorzarán con nosotros? Me preocupó cuando mi hijo me contó que uno de tus estudiantes embarazó a su novia. ¿Dónde escuchó eso? Los escuchó sin querer anoche en tu oficina. Oye, tu hijo no tenía derecho. Tienes razón, pero lo hizo y ahora lo sé. No me siento cómodo teniendo a ese chico aquí.
Tú no estás cómodo. Escucha, no sé si estos chicos oyen algo de lo que yo digo, pero este chico está entendiendo y puede ver lo que está sucediendo. Es un momento delicado para él. Estás juzgándolo y ni siquiera te has molestado en llegar a conocerlo. No sabes lo que pasa en su vida. Tal vez nos está enseñando lo que significa seguir a Dios. Esta noche les daré la oportunidad de responder. Sé que algunos aquí esta noche están sintiéndose solos. Tal vez algunos de ustedes están aquí porque los han lastimado. ¿Saben qué deberían hacer? Muéstrenle a Dios su amor incondicional. Y déjenme decirles que no siempre será fácil, pero no se rindan. Todo mi alrededor se desmorona. No importa lo que digan, nunca podrá solucionarse. A nadie le importará si desaparezco. Mi vida solo empeora, a nadie le importa y nadie puede ayudarme. Las puertas. Nadie saldrá hasta que sepamos lo que sucede. ¿Qué pasa? Muy bien, escuchen todos. Esto no es un simulacro, es real. Tenemos una amenaza de bomba aquí. La policía está adentro revisando el lugar. Se quedarán aquí hasta que se les avise. Si alguien trata de irse, será expulsado. Esto no es una broma, especialmente en esta escuela. Si alguien tiene información que pueda ayudar, tiene que decírmelo, por favor. Oiga, me tropecé con este chico más temprano y no sé lo que es, pero... Ve con él. De acuerdo. ¿Está bien? Sí. Gracias. Sí, seguro. Aquí, Matterson. Creo que tenemos un sospechoso. ¿Conocen a un Johnny García? ¿Johnny García? ¿Pueden decirme dónde está? Tiene que ser una broma. Oigan, Johnny está aquí. ¿Johnny García? Ponte de pie. Debemos revisar tu bolso. También tendremos que revisar tu teléfono. No lo tengo. No, tendrás que acompañarnos. Él no lo hizo. Hay que ayudarlo. Te expulsarán.
buena idea. Señoritas, ¿qué sucede? No me siento bien, no. Necesita ayuda, está embarazada. ¡Jake! ¡Sé quién fue! Las cosas son diferentes ahora. ¿Por qué lo trajo? Porque estoy aquí y no tu papá. Solo sáqueme de aquí, ¿está bien? Yo no hice nada malo. ¿A dónde va? ¿Preocupado? ¿Hiciste algo malo? No fue mi culpa, ¿de acuerdo? Alguien me tendió una trampa. No merezco esto. Tenía su teléfono, Danny. No engañes a nadie. No puede dejarme aquí. No te dejaré aquí. Te llevarán al centro hasta que tu padre tenga algo de tiempo y vaya a recogerte. Depende de ti, Jake. ¡No puede hacer esto! ¡Haré que lo despidan! ¿Qué quiere que diga? ¿Que lo eché todo a perder? Él se burlaba de usted. ¿Quién lo necesita? ¡Yo no! De acuerdo, está bien. Fue un accidente. Entré en pánico. Yo no sabía. Lo siento. ¿Está bien? Yo me quedaré. ¿Por qué haces esto? No estoy seguro. Gracias por salvar mi vida, amigo. Perdí a un amigo y no sé por qué. Ojalá te hubiera conocido antes. Ahora lo entiendo todo. Frank y Jen son personas increíbles. Son viejos amigos y están ansiosos por conocerlos desde que les conté. Y también están emocionados con lo de la adopción. ¿Estás segura que quieres hacerlo? Sí. Bien. Adelante. Esta es Jen y su esposo Frank. Hola. Esto es para ti. ¿Qué? ¿Pero qué? Es solo un detalle para demostrarles nuestro agradecimiento por su increíble regalo. Gracias, eres la respuesta a nuestra plegaria. Queremos que sean parte de la familia. Es un placer.
Es grandioso. Gracias. Poder conocerlos. De verdad, gracias. Qué bueno es conocerlos. Un placer, usted también. Es muy dulce. Oh, sí. La vida es un viaje. No tanto hacia un destino, sino a una transformación. Cuando vemos hacia atrás, a veces no se sienten como si los mejores momentos llegan justo en medio de los más difíciles. Dios nos hizo vivir en comunidad, reír y llorar, para celebrar entre nosotros, sin importar por lo que estemos pasando. Y la transformación es difícil. No termina cuando creemos que terminará. Tenemos que recordar que aunque luchamos por creer en Él, Él siempre creerá en nosotros. Y que llena nuestras vidas con propósito y pasión si solo se lo permitimos. La mejor parte del viaje es que en ocasiones Dios nos permite participar en la transformación del mundo. ¿No es increíble? Es muy dulce. Nos veremos en unos meses. Estoy muy orgullosa de ti. Te quiero, mamá. Bien. Y no estés enojado conmigo. ¿Por qué? Jake, no importa qué. Él es tu padre. Yo pagaré el combustible. Si tienes un lugar en tu auto. De acuerdo. Te extrañaré, amigo. Ah, sí, esto. Esto es para ti. Gracias. Muchas gracias por estar conmigo. Nos veremos pronto. Sí, sé que nos veremos pronto. Sí. Lo resolveremos. Llámame esta noche. Sí, te llamaré. Está bien. Querido Jake, quería decir esto en persona, pero es extraño. ¿Recuerdas aquella vez cuando me preguntaste si alguna vez yo me había sentido igual que Roger? Te dije que no, pero... mentí. Yo pensaba en suicidarme todo el tiempo. Hasta le escribí una carta a mi mamá explicándole por qué. Y después, de la nada, apareciste tú y me invitaste a almorzar con ustedes. No sé dónde estaría ahora si no lo hubieras hecho. Solo quería darte las gracias. Puedes ayudar a salvar una vida. www.tosavealifemovie.com. Salvar una vida. Again.
much pain to survive on her own. The hurt she can't handle overflows to a knife. She writes on her arm, wants to give up her life. Each day she goes on is a day that she's brave. Fighting the lie that giving up is the way. Each moment of courage, her own life she saves. When she throws the pills out, a hero is made. Heroes are made when you make a choice. Every day got brutally harassed. This went off the years until he decided that never again would he shed another tear. So he walked through the door, grabbed the 4-4 out of his father's dresser drawer, and said, I can't take life no more. And like that,